Para este laboratorio realizamos 4 sesiones distintas que registramos en audio y en video. La primera sesión constaba de mí tocando los cuencos, incorporamos mapping para hacer un poco más atractivo visualmente la escena, y ese mismo escenario lo usamos el día 2 con otros, bueno, Prote y Richie, otro músico colaborando con nosotros para integrar la interacción entre más personas. La tercera sesión consistió en hacer una demostración breve de cambiando diferentes plantas para que se pueda observar un poquito esa interacción. Y la cuarta fue este proceso explicando cómo todo, ¿no? Para lograrlo usamos este dispositivo llamado MidiSprout, que recibe las señales eléctricas que emite la planta por medio de estos pequeños electrodos y las convierte a MIDI, donde recibimos las señales en la compu y las podemos procesar en cualquier programa de audio, ¿no? En mi caso utilizo Ableton Live y aquí yo diseño instrumentos para que la planta juegue con ellos.